Vamos a aprovechar que tenemos aquí un cilindro y una torcaz para ver sus diferencias. Evidentemente, el tamaño. La torcaz es el doble en peso y en tamaño que el zurito. Torcaz a la izquierda, zurito a la derecha. ¿Vale? Los dos pichones de la misma edad. El zurito, como veis, tiene los ojos negros y el torcaz azul. Luego le tornarán al torcaz de la izquierda amarillo de adulto y el zurito seguirá teniendo los negros. Y bueno, ¿qué más podemos ver? No quiero Bueno, asustar. A ver. el blanco de las alas El característico de las blanquito del hombro de torcaces. las torcaces, el zurito que solo tiene una franja partiendo el ala, ¿vale? Nodos como las palomas bravías. El zurito se parece más a una paloma bravía con el ojo negro y en tamaño que a una paloma torcaz, Están si asustados. bien ambos tienen que mejorar bastante el plumaje, sobre todo la torcaz, que está un poco hecha polvox. Sí, le falta la cola porque ha sufrido un accidente, ¿verdad? Pero bueno, así desde a primera vista son muy fáciles de distinguir, también cuando son más pequeñitos. Y vamos a dejarles porque se están asustando. ¿Algo más que decir? No, que de palomas torcaces, por ejemplo, en España, en el último contaje del Sacre, se estima que hay unos 12 millones de palomas torcaces y, sin embargo, de palomas zuritas hay 250.000. Y, por Poquitas palomas ejemplo, zuritas y sí, ambas se cazan sin piedad. y de palomas bravías hay unos 6 millones. 6 millones de Y, bravías. bueno, de gorriones, para relativizar los números, ¿no? Tenerlos en cuenta, hay más de 100 millones. Cierto. Bueno, pues nada, chicos. Hombre, los pechitos se parecen un poco. Siempre el más rojizo es el de la torcaz de la izquierda. También cuando es pichoncito, el zurito un pelín nada más. Y bueno, por lo demás, los dos son preciosísimos.